Pikachu, Pichirre, Caleta y Chulo. Ay, no. Y te tengo el de la mamitis, que todo mi mamá, hasta lo llevó a mudarse. Ay, no, pero yo les estaba diciendo a las invitadas del día de hoy, que por cierto ya las vamos a presentar, que eso es culpa de las suegras también. Sí. Cuando los hombres dependen de las mujeres, buenos días. Mira, aquí a mi lado tengo a Joy Arismendi, actriz, y Arlette da Silva, psicólogo. Buenos días, tú, Mari. Está por acá Hilda, porque estaba pensando en ese hombre. Hilda, fue mayor, está con nosotros, y también Natalie Cortés, bienvenida. Mira, que no te vayas a meter con la suegra, Michelle, que mira que tú tienes ahora. No, yo no lo estoy diciendo por la mía, ojo. Claro. Cuidado. Te llevas bien, ¿no? Te Hola, bien. Carmen. Eso es importante. Buenísimo. Importante. Doctora, la pregunta, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Qué bueno que esté aquí para que nos aclare todas las dudas acerca de este tema. ¿Por qué un hombre se vuelve dependiente de la mujer? No solamente emocionalmente, sino físicamente. Bueno, mira, vamos a empezar a definir un poco lo que es la dependencia emocional. Nosotros entendemos como dependencia emocional esa necesidad afectiva extrema que tú desarrollas hacia diferentes parejas y generalmente en todas las relaciones de pareja. Eso tiene que ver mucho con tus rasgos de personalidad. Uh-huh. Cuando nosotros estudiamos un poquito esa historia de esa persona, de ese sujeto, nos damos cuenta que quizás, dependiendo de cómo fue la relación con su madre, su padre, esa relación íntima, es que él toma rasgos y patrones conductuales para establecer su relación actual de pareja. O sea, que si la relación no fue buena con su madre en la adolescencia o en la niñez, con nosotros... Generalmente va a traer problemas o conflictos en la relación de pareja, porque trata de copiar de alguna manera ese patrón que quizás no fue apropiado, quizás no fue el adecuado, pero él lo considera como normal. ¡Ay, Dios! ¡Qué tema tan interesante el de la mañana de hoy! Cuando los hombres dependen de nosotras las mujeres. Y por eso vamos a identificarlos desde ya, los tipos de hombres que hay en este país. ¿No les parece? Comenzamos con el número uno. Oportunista, vago, descarado. Ahí está, el número uno es el típico chulo. Si usted ve un hombre con esa camisa que parece de merenguero dominicano... O es chulo o es merenguero, pero yo le aconsejo que salga corriendo por si acaso. Sí. Puede ser, ¿no? Puede y con ser. Esa carita. Una vueltica, por favor. Ese te va a decir, se me quedó la cartera. Chulo. Oye, qué culo. Oye, haga tú, que se me quedó la cartera. Lo he cobrado. ¿Dónde está tu cobrado. Cartera? Ah, sí, vamos a abrirle para ver qué tal. Muestra la cartera otra vez, mi chulo. Muestra la cartera. Bueno, doctora, ¿usted qué dice de este espécimen? Sí, realmente hay bastantes. No, hay bastantes. En la actualidad. Pero lo que pasa es que los roles se han invertido, ¿ok? Anteriormente era el hombre que buscaba a la mujer, que la enamoraba, y ahora lo contrario, ¿verdad? Tenemos las mujeres que buscan a los hombres y encontramos ciertos rasgos de personalidad, como este sujeto que vemos acá, que se aprovecha la situación. Individuo. Se aprovechan de las carencias afectivas que pueda tener esa mujer, de esa necesidad de ser querida, de ser atendida. Entonces quizás se consiguen con un sujeto como esto que le dice qué bella estás, qué interesante sí. eres. Oye, te ayudo a llevar las bolsas al mercado, general, te acompaño, te llevo al cine. Yo trabajo en televisión, eso está en un libreto mío, porque no te aprendes otra cosa, mi amor. ¿Qué dice yo? La mujer moderna y sus necesidades. Exacto. De no encontrar un hombre como es debido, entonces bueno, chulo, pues, agarra el chulo. No, tú lo que te mujeres mayores. No, y sabes que más o menos. Natalie, te toca a un hombre así, un chulo. Que tiene los billetes ciegos dentro del bolsillo, que nunca han visto la luz. Pero mira qué pasa, hay muchas mujeres que dicen, oye, vale, no se consiguen hombres. Ajá. Oye, qué problema, entonces agarrando que sea fallo. Entonces Exacto. viene, se engancha ese tipo de relación, que se desarrolla un amor irracional, un amor enfermizo, y se enganchan, y entonces tú te preguntas, oye, pero ¿por qué esa persona está con ese hombre? Pero a lo mejor, doctora, es chulo, pero a lo mejor la complace un montón de cosas pero, y sexualmente pero, la satisface. Pero en ese caso la dependencia no, es de la mujer, ¿no? En ese caso la dependencia es de la mujer al hombre. Bueno, y también de él la económica bueno, y de él es sexual. Es lo que te digo, en ese conformismo se desarrolla un pensamiento de conformismo. Bueno, para agarrar fallo, Ay, bueno, me quedo tanto. Con esto. Aquí estoy pasando el rato esto es lo que, exacto, este la estoy pasando bien. Vago, descarado, o sea, porque, manganzón. O sea, yo diría codependencia, doctora. Es más codependencia. Exacto. Yo creo que no se hace una historia de ese tipo únicamente de un lado, ¿no? No, porque hay rasgos de tu personalidad que te permiten desarrollar esa codependencia con la otra persona, ¿okay? Que toda dependencia tiene dos partes. Son dos. Doctora, vamos a definir el término codependiente. Por favor. Ajá, no, lo define para presentar al segundo candidato. Ajá. Ok, si nosotros entendemos que la dependencia emocional es la necesidad extrema de afecto
que se manifiesta en todas las relaciones, la codependencia se establece de ambas partes. Okay. Yo no puedo vivir sin ti, tú no puedes vivir sin mí, y aunque tú consideres que esa relación no es funcional, no es operativa, es irracional, ese amor es irracional, tú necesitas a esa persona. Es como una adicción, tú desarrollas una adicción a que necesitas esa droga a pesar de que esa droga te hace daño. Por eso hay que trabajar la inteligencia emocional, uno pensar a veces con la cabeza y no con el corazón. ¡Vamos con el segundo! ¡Ay, tan lindo! Hijo de papá y mamá, malcriado, egoísta, perfeccionista. ¡Tan lindo, tan bello! ¡Esa carita tierna! Pero uno tiene que poner hasta los interiores. ¡Ay, venga, sí, para ponerte los interiores! No, Hay un término que usaba mucho nuestras abuelas, lo de falta de madre. Yo creo que el problema de los hombres dependientes es exceso de madres. Yo lo dije. Exceso de madres. Claro. Exceso de madres. Tú lo que tienes, chicos, es exceso de madres. Sí, exceso. Y demasiada madre, eso de que no los quieren dejar volar, yo creo que va un poco por allí, ¿no? Sí, no, es la mamá, la mamá, la mujer es la que siempre hace todo. Mira, si tú estudias psicología, lo debe saber la doctora. A los machistas, lo haces la mujer. No es que ellos son así, eso lo haces tú. Bueno, pero ¿cómo hacemos si hay mujeres y hombres? O sea, no es que me esté poniendo el lado de ellos, pero al final... O sea, la mujer también lo permite, la mujer también lo hace, la mujer también por le hace, diciendo, la repite y lo consiente, la mamá, y la malcriadez, bueno, tu mamá te malcria. Y bebé, para tu cuna, que vamos con el tercero, bebé, para la cuna. Oh, vamos, por favor, el número 3, que pase el tercero, adelante el tercero. Ay, ese me da. Hijo perdido, cómodo, holgazán, inseguro. Ese tiene un GPS que lo lleva siempre a casa de la mamá. No puedo. Y yo creo que compro la camisa donde compró la camisa el número uno, el chulo. Pero mírame el descaro, mírame como su aspecto físico lo dice todo. El hombre va y se pone así sabrosón, como que si él está sobrado. Que tiene un título, no, pero yo diría, chicas, que la cadena también se la compró la mamá para que uno no lo soporte y se lo devuelva. Eso es lo que maltratan, ¿no? Sí, tiene pinta con ese bling bling. ¿Qué dice usted, doctora? ¿Cómodo, holgazán, inseguro? ¿Nos merecemos un hombre de este tipo, nosotros las mujeres? No, para nada, para nada. Fíjate, anteriormente lo que estaba diciendo la amiga, que hay muchos patrones conductuales que siembra la madre en la infancia y que de alguna manera inconscientemente reforzamos lo que es el machismo, el micromachismo, que es un constructo social que se va reforzando a través de las culturas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos la crianza, cómo educa la madre al varón y a la hembra, lo educa de manera diferente. Entonces, vemos, bueno, estas son cosas para niñas, estas son cosas para varones. Y cuando quieres discutir el pañal, hay niñitos que empiezan a decir, ¿para quién es esto? Hay a las niñas ni de broma le dicen. Y cuando quieres discutir con él, dice, me voy con mis amigotes de rumba, chica, yo no me aguanto más. No aguanta crisis. De Walter Rizzo, que, oye, de verdad que se lo recomiendo. Y que sale contigo y anda agarrado de la mano con la mamá. Sí. Ay, no, ¿qué es eso? Allí dice, hay un capítulo que... Fíjate tú que en ese libro, hay un capítulo que expresa que las madres enseñan a sus hijos a que les den, ¿verdad? A recibir, más no a dar. Entonces, cuando ellos crecen y tienen relaciones de pareja, comienza el conflicto, porque entonces él asume una postura cómoda. Bueno, yo estoy aquí, yo soy el sabroso, tú eres la mujer, tú me tienes que atender, es tu obligación. No, mi amor, eso ya pasó de moda. Eso ya pasó de moda. Vamos con el cuarto hombre dependiente. Vamos a verlo. Los roles, el cariño. El mejor amigo, romántico, inútil, indefinido. Ay, como eso es indefinido, chamo, lo que debe decir, no es mío. Me encanta esa palabra inútil, de verdad. Él es como bonito, a mí me gusta este tipo, siempre lo tiene. Es un muñequito todo. Pero lo que pasa es que tiene muchas amigas y es para de todas las amigas y una, pero bueno, y entonces... El que tiene muchas amigas y la mejor amiga inseparable. Él es como pulcro, como limpiecito, como arregladito. No, así. Y además termina convirtiéndose también en tu mejor amigo. Tú dices, bueno, pero ya va, ¿yo qué quiero? ¿Un mejor amigo? ¿Quiero una pareja? ¿Cómo es la cosa? Mejor amigo se puede tener también. Pero, claro. Sí, que sea de día sí y de noche se transforme. Exacto. ¿No? Entonces, sí. Bueno, es el que mejor se ha sabido vestir. Doctora, ¿por qué este hombre tiene esta característica de ser
indefinido, como dice allí. O inútil. Mira, puede ser un hombre que no quiera establecer relaciones de pareja formales. ¿Ah, sí? Pueden ser los hombres que pican aquí, comen allá, tienen diferentes relaciones de pareja. Ay, los nuevos no quieren inseriarse con una en serio. Te lo tengo, ¿okay? Doctora, ¿por qué? Ay, chica, pero tienes una enciclopedia. Podría ser concretar, mira. Mariela, pero... Una mujer muy sabia. O sea, yo he tenido mi experiencia. Vale, me he dado chance al amor, ¿qué te digo? Pero en el fondo, lo que hay en ese tipo de hombres es un temor a la intimidad, al compromiso. Sí. Entonces, fíjate, eso tú, es lo característico. Con eso entonces disfrazan, ¿no? Con la cuestión de que son mejores amigos y tienen muchas amigas mujeres y todo lo demás, disfrazan eso. Y de repente tú ves que pasa el tiempo y no se formaliza con ningún tipo de relación, porque hay un temor allí que no se ha trabajado, que viene quizás de la infancia, del tipo de educación que tuvieron, o quizás tuvieron una experiencia negativa. O sus padres se divorciaron, o la relación de sus padres no fue buena, también. Oye, eso influye. Pero no importa, a mí me gusta él y además pule sus zapaticos. Sí, él está muy bienvenido. Te fijaste en todo, Mariela. Claro, de una. Escáner. Mira, vamos a ver el quinto tipo de hombre. Vamos a ver si lo tenemos listo, señor director. Palo de agua. Le cae a todo el mundo. Narciso, egocéntrico. Y hago este morenote, papiado. Una vueltita, por favor, para complacer al público femenino. Pero mira él cómo se la ha sobrado. Ya vale, ¿qué clase de interior es ese, chicos? Ajá, con esa súper retina. Doctora, ¿cómo reconocer a un hombre? Ay, pero a mí no me importa que lo vea todo el mundo. A mí no me importa, no me abracito. Abrázame. Mira que el arquitecto me lo pidió con su morenote. Puede ser tú. ¿Cuánto te piensas? Bueno, Mariela. Mariela. Le estás haciendo honor a su defensa. Te faltaba de palo de agua, chico. Mira, doctora. Doctora, ¿cómo reconocer a un hombre palo de agua, por favor? Para que mis amigas ahí. Es fácil. Estos hombres tienen una personalidad narcisista, egocéntrico, y son muy hedonistas. Ellos solamente buscan satisfacer su placer. Y establecen relaciones no duraderas en el tiempo. Y establece relaciones donde le gusta llamar la atención. Son para un ratico nada más. Entonces no se vayan a enganchar. Tienen por el ego, tienen el ego grandote. Sí, sí. Tienen el ego. Y realmente solamente se quieren ellos mismos, no quieren a la pareja. El ego grandote, realmente la pareja. Y esos brazotes también. Lo que puedan obtener de esa relación, el placer que puedan obtener de esa relación. Pero entonces, si los juntamos a todos, ninguno sirve. Entonces, ¿qué hacemos? No, los metes todos en una licuadora y no sabes que tú quieres. Chicos, es muy temprano, ¿verdad? Nos trajeron a los peorcitos. Pero mire, detrás de la cámara hay como 40 que se ven lejos. Mira, ya va, esta cadena no se la pueden dar a Mariela, para que se quede tranquila un momentito. Sin la cadena no podemos. Yo voy a sacar a pasear al número 3 con su cadenita. No, con su platón de comida. Oye, no, pero en serio, si ustedes están viviendo algún romance con algún tipo de hombre dependiente, ya sea el hijo perdido, ya sea el mejor amigo, el palo de agua, el chulo, me faltó uno. El hijo de mamá. El hijo de mamá. Ajá. Huya o busque ayuda profesional.